Iniciamos la información deportiva en CLS Noticias Mediodía en compañía del profesor Luis Eduardo Enríquez. Él es el coordinador del programa de los Juegos Deportivos Intercolegiados Supérate, siempre adscrito a la Secretaría de Recreación y Deportes con cobertura total en nuestro departamento. Al respecto, profe, ya arranca el proceso de planeación, es lo primero que todo, la planificación y la convocatoria para que los establecimientos educativos se vinculen a esta estrategia. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un cordial saludo de parte de todo el equipo de Supérate, de nuestro secretario profe Ricardo Raúl Muñoz y de nuestro gobernador. Con respecto a Supérate, el colegiado ya inicia. En este momento está el Ministerio de Deporte realizando la contratación de todas las personas que van a estar a cargo de todos los programas, y algo que de pronto se enuncia es que se cambia el nombre del programa Supérate. Se le va a quitar el nombre de Supérate, parece que va a quedar Programa Intercolegiados 2020. Entonces estamos a la espera de que nos confirmen desde Bogotá. Perfecto, una noticia entonces importante con respecto al evento que reúne a los diferentes establecimientos educativos de nuestro territorio, de toda Colombia, los Juegos Deportivos Intercolegiados. Vamos a iniciar hablando de Deportivo Pasto, noticias que entrega el equipo del Alma precisamente en lo que concierne a su participación en la Copa Suramericana y la Liga a nivel de nuestro país. Y los errores defensivos dieron al traste con la aspiración de que Deportivo Pasto sumara por lo menos un punto en su visita al conjunto de Huachipato en tierras chilenas en el arranque de su participación en la Copa Sudamericana de Fútbol. Los dirigidos por el profesor Diego Corredor en las postrimerías del encuentro cayeron por una acción de pena máxima en la cual fue aprovechada de excelente manera por los australes. El equipo nariñense retornará a la capital para poder nuevamente preparar su siguiente salida en la Liga Profesional del Fútbol de nuestro país, con la expectativa de remontar el marcador. En lo concerniente a esta primera confrontación frente a los chilenos, la afición nariñense aspira a que el conjunto remonte lo concerniente al marcador frente a los chilenos en el compromiso de vuelta que se escenificará en el Estadio Departamental Libertad. Bueno, ¿y a partir de cuándo se convoca ya a los establecimientos educativos, profe, para que se inscriban en la plataforma de Coldeporte? Sí, estamos esperando que llegue la información. Yo creo que ahora finalizará el mes de febrero y los primeros días del mes de marzo va a llegar la información para que empiecen a inscribir en la plataforma de programa intercolegiados. Entonces estamos a la espera para informarles a todos los municipios de nuestro departamento. Perfecto. Aquí otros hechos de la actividad a nivel del deporte aficionado de nuestra región. Y la Liga de Fútbol de Nariño continúa con el proceso de masificación del balompié a nivel regional en nuestro medio. Gracias al logro, con el apoyo directo del ente deportivo departamental, la traída del estratega Néstor Otero se constituye en uno de los objetivos que está prácticamente asegurado en la proyección del balompié a nivel de Pasto y Nariño. Este propósito tiene como objetivo y le apunta a los próximos Juegos Atléticos Nacionales, los cuales hace dos eventos precisamente no se ha clasificado por parte de nuestra región. La llegada del técnico Néstor Otero se constituye en un importante referente, el cual servirá para que los monitores y técnicos puedan contar con el aval de seguir con el proceso formativo en categorías menores. El trabajo en firme arrancará en 5 subregiones de nuestro territorio gracias al empuje directo de la rectora departamental de esta disciplina y su presidente, Raúl González. La idea es mejorar, ¿no? Que como Nariño ha sido siempre protagonista de primer orden, sobre todo a nivel de las modalidades de carácter individual, de que se supere lo concerniente a la participación de otros años. Sí, lo importante está en que todas las instituciones educativas traten de aglomerar a la mayor cantidad de deportistas para que participen en estas justas deportivas. Recordemos que este es el semillero del deporte departamental y nacional. De aquí han salido muchos campeones departamentales, nacionales e internacionales. Entonces estamos invitando a todas las instituciones educativas, a los rectores, a los padres de familia, profesores de educación física,
para que traten de llevar a todos los niños, niñas y jóvenes a participar en este programa que es tan importante. Muchísimas gracias, profe, por toda la información. A usted es muy amable. Muy bien, profesor Luis Eduardo Enríquez, coordinador general de los Juegos Intercolegiados para nuestro territorio en la información deportiva de CNC Noticias. Terminan los deportes, ustedes quedan con más información. Muy amables.